Estamos nuevamente en un mundial y creo que el camino es bastante duro. Bien, continuamos con el Pro Pasas, esto es por. Buenas tardes. Escuchaba por ahí a un compañero quizás dentro del primer viaje a Moquegua. ¿Qué hay que hacer ese tema? Bueno, vamos a viajar, vamos a citar mañana a las 11. Creo que el grupo necesitamos para un partido antes de poder empezar el campeonato. Claro está que se suspendió el partido, creo que era mucho más importante que era con el Auri. Pero por razones X creo que también nos viene bien pues parar esta semana de jugar para el sintético y ahora va a faltar un partido que va con la misma seriedad, con un nuevo entrenador. Así que esperemos trabajar bien. Pero creo que la consigna nuestra es empezar bien el campeonato. Continuamos con José Nieto de Radio Base. Ese cambio de comando técnico, ¿qué alianza le puede afectar en esta última parte del campeonato? Tomando en cuenta que a veces estos cambios suelen, digamos, o demoran en acoplarse, digamos, en el plantel. Bueno, si estuvo bien o no, como lo dije, en estos primeros partidos no se va a sacar ninguna conclusión. Creo que claro está, a lo largo del fin de año vamos a ver si esto fue beneficioso o no, pero esté quien esté, nosotros estamos comprometidos en sacar adelante todo esto. Sabemos que hay muchos inconvenientes, muchos problemas y creo que la parte nuestra futbolística, todos mis compañeros y el cuerpo técnico y todos los que trabajan alrededor de la institución, creo que tenemos que luchar mucho para poder conseguir las cosas y va a ser bastante duro el camino que nos toca seguir. Sobre todo en los jóvenes, de repente va a haber ese cambio, porque no se muere que contan trabajando con ellos y de repente ustedes más experiencia. No, lo que pasa no hay que confundir las cosas. Los chicos que tienen talento no se sacan solos. Al contrario, siempre están ahí para seguir aportando al equipo. Y los jugadores que tienen Alianza son de mucho talento y van a ayudar mucho. Ahora, claro, está mucho depende de cada uno, porque hay muchos que están yendo por el camino equivocado, hay muchos jugadores que en realidad tienen que pisar un poco más de tierra y ojalá que lo que uno les pueda aconsejar lo puedan asimilar de la mejor manera, porque el fútbol es así, el fútbol hoy está bien, hoy te entrevista a todo el mundo, hoy te venden a todo el mundo, pero mañana no sabes dónde puedas estar, así que más allá de todo eso, creo que ya depende de cada uno. Pero, ¿por qué lo dices? Sí. En el sentido de que... No, lo que pasa es que yo nunca había visto a lo largo de mi carrera de que una selección juvenil se pelee de la forma que lo hace y que lo tome todo el mundo, cree un espectáculo de lo que habían hecho, porque no es nada beneficioso. Ahora pienso de que llegan a la selección, también siguen con lo mismo. Y creo que esas cosas de chico no se ven bien. Pienso que en vez de tratar de calmar las cosas, siguen con lo mismo. Y esas cosas no deben existir. Como se lo dije yo a Aparicio, los gestos que hizo, creo que lo vio todo el mundo. Es un gesto que no lo hace ni una persona que ha ganado un mundial, ni una persona que ha ganado ni un título, ni nada. Su partido amistoso y celebrar ante una barra como es la U. Creo que más allá de las camisetas que defendemos, tiene que haber un poquito de respeto. Porque eso creo que hay mucha gente que lo ve y no es digno de invitar. Así que, bueno, yo siempre he conversado con todos los chicos, siempre trato de hacerles entender que el fútbol uno nunca sabe dónde puede terminar ni qué camiseta defender. Y uno nunca debe burlarse de nadie, así que es simplemente por eso. Bien, seguimos con Ever Gutiérrez de Lille. Javito, ¿cómo está? Buenas tardes. Hace un momento señalaba un momento del cambio técnico que se va a desarrollar con los partidos que se van a iniciar ya en breve. ¿Te parece que en el tiempo, en este receso, está cumplido el propósito de poder llegar bien con este último partido amistoso con Comercial? ¿Me parece que va a alcanzar tiempo de preparación para engancharse en el campeonato?
Lo que pasa es que la planificación que nosotros teníamos antes de empezar la pretemporada era una planificación distinta, con partidos internacionales, con cuadrangulares aquí y otros partidos en Chile. Todos los partidos nunca llegaron a concretarse, siempre hubo inconveniente de no llegar a un acuerdo y terminaron por suspenderse. Hemos tenido partidos, creo que el partido más importante que pudimos haber jugado ha sido con la San Martín en Santa Anita. Partido que uno dentro del campo te da cuenta que el rival te exige, que el partido es de ida y vuelta, con dos rivales que saben jugar bien. Y lógicamente el partido que jugamos en Iquitos es un partido con mucha lluvia, partido que en realidad no se pudo desarrollar un buen encuentro. Partido que tuvimos con el equipo del Manucci, un gran sintético bastante duro, terminamos varios jugadores lesionados, entonces la situación ha sido fácil, así que creo que Alianza tiene jugadores maduros, jugadores con mucha experiencia y esperemos pues afrontar este último partido de la mejor manera y después el día que empiece el campeonato ir a Tarapoto pues a seguir ganando, porque lo que me interesa es empezar bien el campeonato, porque tenemos tres partidos sumamente duros y dos partidos afuera. Bien, continuamos con Iván Huerta de Deportes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Por todo lo que has dicho, por el panorama que se presenta, el cambio técnico, los tres partidos de la primera fecha de visita, es el momento de que se vea realmente cuán fuerte es el grupo de Alianza, el grupo de jugadores, porque que te saquen a la cabeza siempre es muy complicado, y acoplar a otro técnico, a pesar de que realmente no cerca, también puede ser un poco como le digo, no va a ser fácil para nosotros. Hoy en día pasamos un momento duro, no es fácil. Para nosotros es un momento de ponernos a pensar en lo que netamente fútbol. Como lo dije, esté quien esté, creo que el profesor Arroyo merece todo el respeto, como Pepe, como Quintero, los preparadores que se han quedado. Pero después, la consigna más importante para nosotros va a ser pelear el campeonato arriba. Creo que el profesor nos ha dejado en una situación bastante cómoda, tranquila, pero creo que perdiendo un partido también nos puede bajar hasta el tercer lugar. Y así ha sido el transcurso de los partidos anteriormente antes que se pare. Ahora, creo que como grupo, creo que en estos momentos va a pesar mucho más la experiencia de todos los más referentes, porque tenemos gente bastante joven que por ahí no puede asimilar este cambio, como lo decían ustedes, porque a veces uno se acostumbra a un entrenador y el que viene con otro sistema, con otra clase de jugadores, y ojalá pues que todos entendamos que lo primordial y lo más importante es darnos un sitio de Europa Alianza. Que también tiene que comprarse desde rápido, ¿no? Claro, al contrario, creo que la experiencia de ellos, creo que el caso de Salomón y Ramos son los únicos que tenemos en Alianza, es de que vengan a ayudarnos a poder crecer, porque no es igual jugar un partido de Copa América eliminatoria sino un partido del campeonato local, sin desmerecer, porque nosotros a lo largo de todo este tiempo hemos crecido mucho. Y más allá del crecimiento que hemos tenido, se ve reflejado en la selección, en el caso de Yotun, de Avíncula, de Chiroque, jugadores que quizás en el medio todos los conocemos y te sorprenden pues con la actitud y la jerarquía que han adquirido ahora. Esperemos que puedan salir todos, porque eso va a beneficiar a la selección. Pero después, nosotros pensar en Alianza, porque esto de la Copa ya termina y a lo largo del año disputas pues lo más importante es considerar a tu club. Y ojalá que vengan pues con la jerarquía que tienen para poder ayudarnos, porque ellos son pieza importante. Bien, seguimos con Humberto Romulú de CNN. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Solamente para que quede claro, porque no me quedó muy claro cuando hablaste de la selección de la sub-20, lo que piensas que no hay en estos momentos un buen ambiente que sigue todavía en la cabeza la bronca que se protagonizó unos días antes por lo del clásico. No, a lo que yo voy es que los chicos por ahí
jugar un partido de revancha y tener pues, que afrontar de la manera que ellos afrontan los partidos, los clásicos, como se deben jugar. Es dejarlo todo en la cancha, pero esto ya creo que sale del contexto de lo que es fútbol, ¿no? Que se dedican más a pelear fuera de la cancha que a poder ayudar a sus equipos, a la selección, a poder crecer. Entonces ahí está el problema, que mucho de la prensa escrita le da mucha cabida a algo que realmente no tiene contexto, porque lo primero que deberían hacer es nosotros, los compañeros de ellos, es al menos conversar con ellos, porque las actitudes que tienen no se ven en un equipo de ni en nosotros, porque nosotros no llevo el perdido acá con Alianza Finales y lo único que me ha tocado es agarrar y saludarlo como un digno ganador. Hay que saber perder. Es más difícil aprender a perder, o sea, hay que saber perder, ¿no es cierto? Pero es mucho más difícil saber ganar a veces. Seguramente. A veces creo que más pasa por lo que representa el Fútbol Club. Y la U se representa por tener garra, por ir al frente, porque el Puma los contagia, porque los chicos crecen con eso. Y nosotros a veces los potrillos, como se le llama acá, llegan con mucho más talento, pero dentro del fútbol creo que eso queda de lado, no la garra, el talento no. La pregunta, perdóname, sobre, bueno, ya se viene el campeonato y Alianza tiene el grupo ya formado, ¿no es cierto? Pero todavía está en veremos esto lo de José Carlos Fernández. ¿Cuánto aportaría la llegada de José Carlos Fernández a un equipo como Alianza, que ahorita está puntero y que seguramente quiere pelear el título? Y me quedó la pregunta si vas a ir al Nacional, si vas a ir a la reinauguración. No, yo voy a jugar al Nacional, no voy a ver partido. Nunca he sido partidario de poder ir a espectar, o sea, no, difícilmente me puedan ir a pagar un entrado, ir invitado. Si no es acá en Alianza, no, difícilmente puedo ir a un estadio. Pero a lo de José Carlos Fernández aportaría mucho, porque creo que al rival le estaríamos sacando ventaja, ¿no? Porque José Carlos es un delantero de la cual de área pelea todas, es cargoso, ha aprendido bastante y creo que el biotipo que tiene él nos ayudaría mucho. Creo que tanto él como Velarde y Peirone son jugadores que Peirone ahora que se encontró con el gol y con la forma como viene trabajando, también creo que estamos creciendo arriba y eso es lo que nos faltaba, ¿no? Así que defensivamente creo que nos falta mucho, trabajar bastante. Creo que hemos cometido errores infantiles dentro del campeonato de la cual hemos podido evitarlo, pero a veces el fútbol es así. Así que tenemos que trabajar mucho, ojalá que José Carlos pueda arreglar. Hoy conversé con él y bueno, está en eso, ojalá que mañana pueda solucionar su tema. Y el Estadio Nacional es un orgullo para todos los peruanos, ¿no? Creo que una vez, como dijo el Chorri, ojalá que pueda estar antes que me retire, ya está el estadio. Pero bueno, ojalá que dure y que no camine al grano. Muy bien, Alto, muchas gracias por tu presencia. Gracias, señores.